Me gustaría concluirlo en primer lugar agradeciéndole a todos ustedes, al alumnado, sobre todo, que han sido protagonistas de este proyecto, la participación, el empeño, el cariño con el que han participado. Nosotros unos y otros hemos recorrido todos los centros y la verdad que estamos muy satisfechos del trabajo realizado y de la acogida que hemos tenido en todos los centros. Hoy viendo los resultados aquí, lo comentábamos, estamos orgullosos de lo que se ha conseguido. Creo que los resultados son muy buenos, ha llegado bien el mensaje. En segundo lugar, quisiera dar las gracias al profesorado de los centros, porque sabemos que es difícil, es complicado implicarse en este tipo de proyectos. Normalmente hay más problemas que beneficios, y entonces es un reto implicarse. Entonces, pues agradecerle de verdad el empeño, porque se ha visto que, el trabajo no funciona si no hay alguien detrás que esté empujando, ¿no? Y lo que nos digamos esto, sabemos lo que esto implica, ¿no? Y por último, agradecer a la consejería, en nombre de Daniel, que ha sido el alma mater detrás de máquinas, haciendo todo lo posible para que esto funcionara, todo lo que lleva detrás, los desplazamientos, la organización, etcétera, ¿no? Y me gustaría que darle un aplauso porque creo que se lo merece. Ha sido espectacular el trabajo del SAM. Pues nada, brevemente, sé que en el tiempo de descanso no hubo mucho tiempo para desayunar y visitar, pero creo que si tienen unos minutos antes de que vengan a recoger la guagua, valdría la pena que fueran a visitar la exposición de impresión 3D que está en la entrada de la biblioteca, los que no hayan ido. Vale, si quieren, yo los acompaño, les hago una visita guiada rápida, pero creo que vale mucho la pena de que si no la han ido antes, vayan a ver. Bueno, antes de irnos, les voy a pedir un último favor. Vamos a ver si logramos hacernos una foto de grupo en la máquina china, que es la máquina esta que está aquí afuera. Va a ser un poco complicado, somos muchos, pero eso es lo bonito, ¿no? Hacernos una foto de grupo, después ya por centro, si quieren, nos hacemos también una. Y bueno, que quede como recuerdo de esta inolvidable día que nos hemos echado aquí. Pues nada, muchas gracias a todos.